este momento damos paso al señor ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el doctor José Manuel Restrepo Abondano, quien a través de un video dirigirá unas palabras a nuestra audiencia en la celebración hoy del Día Mundial de la Metrología. Bienvenido, señor ministro. Quiero en primer lugar darle un saludo muy cordial, muy cariñoso a todos los empresarios, los académicos, también los estudiantes y a todos los amigos del Gobierno Nacional hoy en este Día Mundial de la Metrología. De verdad, la metrología juega un papel protagónico en la construcción de la calidad y la calidad es un instrumento para aumentar la productividad. También es un medio para aumentar la competitividad de nuestras empresas, de nuestras organizaciones. Y quiero en primer lugar excusarme. Yo he debido estar con ustedes en este momento, pero he sido llamado hace algunas horas por el señor presidente de la República para una reunión de urgencia. Por eso no estoy aquí. Y había querido estar aquí para compartir con ustedes algunas reflexiones. Mi buen amigo y director del Instituto Nacional de Metrología, Edwin Cristancho, me ha dicho que el tema central del día de hoy, de esta conversación, de este webinar, es el tema de las mediciones en el comercio mundial. ¿Qué más importante que esto? Estamos viviendo un escenario atípico en la historia de la humanidad, en donde habrá de venir la preocupación sobre si caminamos hacia más proteccionismo o hacia más multilateralismo. Independientemente del camino, que ojalá sea un camino en donde el libre comercio perdure en el tiempo, lo que está absolutamente claro es que en este nuevo escenario nosotros vamos a tener que garantizar un comercio sostenible, un comercio ágil, un comercio que garantice la seguridad y la calidad de los productos. Por eso creo yo que cada vez es más importante la metrología en el mundo, esas mediciones confiables, comparables con los otros países. Eso es lo que nos permite innovar, por ejemplo. Nos permite también promover la vida y la salud. ¿Y por qué no? Nos permitiría también avanzar en la reindustrialización de nuestra economía, en fortalecimiento de algunos sectores industriales que serán claves en lo que viene a continuación. Vivimos entonces un escenario atípico. El COVID vino para transformarnos como sociedad. En esta nueva sociedad post-COVID va a haber oportunidades, oportunidades en la industria, pero también va a haber oportunidades en el comercio. El escenario plantea posiblemente enormes incertidumbres, pero yo creo que en este escenario también se plantean oportunidades y se plantea cómo los colombianos, que históricamente hemos sido resilientes, podemos aprovechar este momento para lograr fuentes de crecimiento de largo plazo distintas, más poderosas. El comercio internacional también lo podemos lograr a través de la industria. Lo estamos viendo. Solamente lo que hemos venido haciendo en la industria de elementos de protección en salud, en la producción de tapabocas, de guantes, de polainas, es una demostración de que nuestra industria es una industria sólida que necesita mucho de la metrología, de la medición de calidad para poderle exportar al mundo, pero también para proveer productos, bienes, servicios de alta calidad a los connacionales. Este también es un momento en donde tenemos que reivindicar lo que yo he llamado el corazón de un modelo económico de futuro de país, los consumidores y la competencia. Y para responder a los consumidores, para garantizar su bienestar, de nuevo se necesita la calidad. Así que ustedes hoy son protagonistas de este gran esfuerzo de construcción del proceso de reactivación de la economía del país, garantizando eso, los derechos de los consumidores, la calidad de los productos, que son la garantía también del bienestar de esos consumidores. Quiero agradecerles especialmente a todos los colaboradores del Instituto Nacional de Metrología, a su director, también a la Superintendencia de Industria y Comercio, que hace tarea muy importante en materia metrológica, a todos los asistentes a este evento. Reiterarles la felicitación por la celebración de este día y seguirlos invitando a que nos permitan construir un país con mirada de largo plazo, un país con más comercio internacional, un país más productivo, un país más competitivo y un país donde se garantice el bienestar de los consumidores. Todo eso está atravesado por la calidad. Hoy, en este Día Mundial de la Metrología, hacemos también un reconocimiento a que la calidad es un instrumento, es un medio a través del cual
Colombia seguirá creciendo. Muchísimas gracias al señor ministro de Comercio, Industria y Turismo por estas palabras, por este mensaje, en los cuales se resalta la infraestructura de la calidad y la importancia de la competitividad para lograr una industria cada vez más sólida en el país. Muchísimas gracias al señor ministro por este mensaje en video.